Buenas noches, estamos conversando con el presidente del Deportivo Iztapa, de don Mario Mejía. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hoy pues nuevamente se asiste a la Asamblea de la Liga Nacional. Sí, nada, muchas gracias, gracias a Guatefútbol por la oportunidad. Pues, sí, la verdad que sí, pues una asamblea más, una asamblea que viene para venir ya y definir ya lo que es el calendario, lo que es el clausura, pues, y la verdad que ya en realidad que ni se ha terminado, ya estamos a la puerta nuevamente de iniciar ya el clausura, que ya la verdad que es donde definimos ahí quiénes se quedan y quiénes se van de la Liga Mayor. Pues definitivamente, por suerte, pues para el Deportivo Iztapa, pues la situación con la llegada del profesor Ramiro Cepeda, pues mejoró un poco y por ahí tal vez no es tanto está pensando en el descenso, ¿verdad? Pero ahí sí que también en hacer un buen clausura. Bueno, la verdad que sí, gracias a Dios, con la llegada del profesor Cepeda, pues hubo un cambio total en el club, con el mismo plantel, pues definitivamente venimos y logramos, agarra él por la jornada 9, un equipo con 7 puntos, y pues al final, gracias a Dios, venimos y cerramos con 31 puntos. Yo creo que pues al final, después de haber caído pues el iniciado ahí mal, pues terminamos bastante bien, gracias a Dios, casi que solo pues ya con un colchón de puntos, pensando solamente en los de arriba para ir a hacer un torneo pues en clausura, pensando meternos ahí, por lo que estuvimos cerca ahorita de meternos por allá a la fiesta grande. Más allá de haber cerrado pues digamos de buena manera el campeonato, aunque no se logró la clasificación, pero también tuvieron al goleador del torneo, Ramiro Roca. Sí, la verdad que sí, tuvimos ahí la dupla que tuvimos de goleadores del torneo, porque 22 jugadores hacen 23 goles, entonces yo creo que somos los únicos que tenemos, el Iztapa es el que tiene, pues esa dupla pues que suma 23 goles en el torneo, y pues la verdad que es donde decimos pues de que la verdad que al final hicimos un buen torneo, y pues la verdad pues yo creo que estoy dando cuenta que Ramiro rompió récord, porque yo creo que no sé si eran 12 o 14 goles los que habían por ahí en los torneos cortos. Bueno, y ante esto, pues también me imagino que despierta el interés de varios equipos, sobre todo pues de la Liga Nacional. ¿Cómo se encuentra esto? ¿Todavía Ramiro está ahí sí que asegurado con el Deportivo Iztapa? Bueno, la verdad, como suele pasar, eso es lo más normal que pasa en el fútbol aquí, en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Que siempre cualquier equipo quiere tener un goleador, y obviamente pues Ramiro anda con un montón de propuestas. Bueno, y al final es el jugador el que decide, pues, y pues la verdad que yo siempre digo, necesarios todos, indispensable ninguno, como encontramos a él, podemos encontrar otro. Entonces, si pues el jugador pues tiene esto, ese libre albedrío de decidir, y pues y como está bien claro, pues obviamente hoy aquí en la liga todos quieren tenerlo, entonces si... Y obviamente tiene que tener propuestas, como es con él, podría decir otro, y de igual manera tendría que tener propuestas. Bueno, si alguien pretende los servicios de Ramiro Roca, ¿existe una cláusula para romper el contrato y firmar por un nuevo equipo? Bueno, la verdad que hay arreglos de mutuo acuerdo con Ramiro, entonces, y pues la verdad que, como digo, pues no hemos hablado todavía. Él pues ahorita se fue a descansar desde Argentina, y pues vendrá y ya pues a empezar la pretemporada, y él decide ahí sí que su destino, y pues nosotros estamos pues para acatar cualquier decisión que él tome. ¿Existe alguna cantidad para romper esa cláusula? Pues la verdad que por el momento no. Bueno, y ya como presidente, ahí sí que me imagino que con el cuerpo técnico también se está planificando el clausura 2020, pero me imagino que hay grandes expectativas para este campeonato. No, por supuesto, ya eso ya nos sentamos a hablar con el profesor Cepeda, pues él ya estamos ahí tratando de buscar las piezas, que gracias a Dios pues tenemos una base ya en el equipo, entonces que son 4 o 5 jugadores que estamos ahí pues buscando ahorita, y de hecho pues la otra semana, ya el lunes, estamos con el profesor Cepeda ya para ver nombres que él me va a llevar para ya empezar a hacer esas contrataciones, porque
porque ya no hay tiempo, ya nosotros arrancamos pretemporada el 18 y entonces ya pues el tiempo es corto y tendremos que empezar ya pues a hacer esas nuevas contrataciones que son, como ya digo, 4 o 5 jugadores que son los que llegarán a Iztapa. ¿Ya existen nombres de quién estarían reforzando al equipo? Bueno, por el momento no, yo decía hasta el día lunes que me voy a reunir con el profesor Cepeda, que él va a llevar ya las carpetas de los jugadores que él pretende que lleguen a Iztapa. Entonces ya a partir de ahí ya empezamos nosotros a hacer las negociaciones, los contactos con los jugadores que él elija, para ver pues si podemos llegar a arreglos para que lleguen, pues que sean los futuros refuerzos. Bueno, siempre le agradecemos por el tiempo que se tomó y pues gracias también por haber tomado esta entrevista para guatefutbol.com. No, muchas gracias a ustedes que siempre pues están ahí pendientes de Iztapa. Muchas gracias y les deseo una feliz noche. Éxitos en los proyectos futuros. Muchas gracias a ustedes.